Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales, @gerenciaparatodos, en Twitter, Instagram, X. Con señal certificada por Guest Choice TV, Gerencia para Todos, fundada por nuestro equipo, por mi persona, Rafael Nieves, tiene un alcance de primer orden en Estados Unidos, España e Hispanoamérica. Gracias a este poderoso alcance construido con alta tecnología y valiosas señales televisivas, podemos interactuar con todos ustedes en cada uno de sus apreciados países y también con alcance panregional. Gerencia para Todos en plataformas web, redes sociales, televisión y radio ha transmitido desde el año 2006 en más de 30 medios internacionales con innovaciones informativas y educativas, cumpliendo la misión de activar el cambio en la vida profesional de todos para aplicar la gerencia, el emprendimiento, solucionar problemas y alcanzar objetivos. Suministramos información sobre libertad productiva con una plataforma multimedia en español e inglés, basados en una red de expertos y aliados en centros gerenciales, universidades, gremios y consultores internacionales. Por eso, tenemos como objetivo en esta sección de leyes el análisis y comprensión exhaustiva del proceso migratorio en los Estados Unidos desde una perspectiva legal, abarcando las leyes, los fundamentos, los procedimientos y los derechos de los migrantes, y para analizar los procesos migratorios en los Estados Unidos. Consideramos que son muy importantes los siguientes puntos de análisis: el marco legal y político, por supuesto, cuáles son las leyes y regulaciones principales que rigen la inmigración aquí en los Estados Unidos y cómo han evolucionado estas leyes a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son las regulaciones y procedimientos que deben seguir los migrantes para ingresar y permanecer en los Estados Unidos? ¿Cuáles son los requisitos y criterios para cada tipo de procedimiento? ¿Cuáles son los derechos y protecciones legales de los migrantes? ¿Cómo se garantizan y protegen estos derechos en la práctica? El tema del acceso a la justicia. ¿Qué dificultades se enfrentan los migrantes en el acceso a la justicia y a la representación legal? ¿Qué organizaciones o servicios están disponibles para proporcionar asistencia legal a ellos? ¿Cuáles son los procesos, las aplicaciones, cómo se adjudican estos derechos y cómo funcionan todos los procesos de solicitud de los mismos? Por eso, el día de hoy nos acompaña la especialista en temas de inmigración, Alexandra Morales. Con ella vamos a hablar hoy sobre la visa de interés nacional. Muy importante para que todos tengamos conciencia de cómo utilizar esto. Bienvenido, bienvenida a Gerencia para Todos, nuestra experta en estos temas, Alexandra Morales. Ella tiene, digamos, una experiencia impresionante en esta materia aquí en los Estados Unidos, pero también es abogado en Venezuela y abogado en España, lo cual tiene una visión internacional del tema de migración. Y hoy nos toca en especial conversar sobre esta visa de interés nacional que tiene unas características muy particulares. Y quisiera comenzar por preguntar en qué consiste esta visa de interés nacional. Ok, bueno, muchas gracias, Rafael, por este espacio. Es un gusto para mí estar contigo el día de hoy. Y bueno, para empezar, ¿de qué se trata este proceso? La visa de exención de interés nacional. Este proceso básicamente se trata de una persona haciendo una autopetición, pidiendo a las autoridades de inmigración de los Estados Unidos conceder la residencia permanente por cumplir con ciertos requerimientos de este proceso. Muy bien. Ahora, las personas deben tener determinada característica. ¿Quiénes pueden calificar? Vamos a ver un gráfico, ¿no? En cuanto a... Esta es la denominación correcta. ¿Nos puedes explicar, por favor? Visa de exención por interés nacional. Y después les voy a explicar por qué exención. Bueno, exención básicamente es porque no requieres de un sponsor. Tú no requieres de una oferta laboral de un patrocinante que solicite la residencia permanente, sino que tú la vas a solicitar directamente porque tú tienes un perfil profesional y ciertos requerimientos adicionales que voy a estar explicando, en donde básicamente tú haces tu propia petición. Tú le pides al gobierno de los Estados Unidos, al Servicio de Inmigración de los Estados Unidos, concédeme la residencia permanente porque yo tengo este perfil profesional, tengo esta experiencia, tengo este proyecto, o sea, que el perfil de esa persona es de tal interés, es de tal importancia nacional que puede, o sea, amerita que le elimines el requisito de la certificación laboral, de contar con un sponsor y le otorgues la residencia directamente, la residencia permanente en los Estados Unidos. Vamos a ver a continuación quiénes pueden calificar, señor director. Por favor, indíquenos cuáles son estos requisitos o calificaciones necesarias. Ok. ¿Qué personas extranjeras, digamos, pueden solicitar este procedimiento? Van a ser los profesionales que tienen un título avanzado, y entendemos por título avanzado personas que tienen estudios de máster, posgrados, un doctorado, o profesionales que tienen una licenciatura más 5 años de experiencia, ¿ok? Ambas situaciones se consideran un título avanzado. Y por otro lado, también personas con habilidades excepcionales en ciencias, artes o negocios. ¿Podrías describirnos un poco más cómo sería este perfil? Con algún ejemplo. Sí, este perfil de personas con habilidades excepcionales, básicamente lo que tiene que demostrar, porque puede ser que no tiene una licenciatura o un máster, un posgrado, pero puede demostrar que tiene, por ejemplo, reconocimientos importantes, porque ha desarrollado una habilidad especial. Entonces tiene reconocimientos, tiene también, de pronto no tiene una licenciatura, tiene unos estudios técnicos, tiene unas certificaciones y en el campo en el que trabaja se ha destacado, cuenta con reconocimientos a nivel profesional, por ejemplo, no sé, digamos un técnico en temas de la salud, pero que en lo que él se ha desenvuelto en su ocupación, él cuenta con grandes reconocimientos y además también hay que... Parte de los criterios que hay que demostrar, son 6 criterios, son largos los criterios, de los cuales tú tienes que demostrar 3. ¿Cuáles son esos 6? Por ejemplo, digamos, los criterios que recuerdo en este instante son que cuentes con los estudios, o sea, no necesariamente una licenciatura, pero tienes una certificación, tienes un estudio técnico, tienes un diploma en algo, o sea, tienes como una especie, digamos, de ocupación que cuenta con algún título, claro. No necesariamente una licenciatura, ¿ok? O no necesariamente, por ejemplo, un master degree. No tienes que tener un master degree. O de pronto tienes una licenciatura y no tienes más de 5 años de experiencia, o sea que no se te considera que cuentas con un título avanzado, porque ¿qué significa avanzado? Máster, posgrado, doctorado, claro. O un profesional con una licenciatura más 5 años de experiencia. Entonces, si tú no cuentas con estas 2 características de un título avanzado, pero si tienes una habilidad que se destaca, que es lo que llamamos una habilidad excepcional, que se puede demostrar, como te comentaba, bien sea porque tienes reconocimientos, o sea, tienes algún tipo de certificación de estudios, algún diploma, además cuentas con un reconocimiento en esa área en la que tú te has desenvuelto o te has especializado, o cuentas con más de 10 años de experiencia, esto se demuestra a través de constancias de empleo. También puede suceder que tienes reconocimientos importantes, que cuentas con muchas referencias de personas que están en tu mismo medio profesional. Entonces, no tienes que cumplir con 6 criterios, basta con que cumplas 3. También que pertenezcas a asociaciones, que pertenezcas a una asociación profesional, a un gremio, exactamente. Claro, estamos viendo ahí los criterios de elegibilidad Quisiera que por favor nos comentaras esta información. Exacto, fíjate, es muy importante en este proceso de la visa por exención de interés nacional que además de contar, o sea, la necesidad de demostrar que tienes un título avanzado o una habilidad excepcional, que logres convencer a ese funcionario de inmigración que tu proyecto, porque ese es otro de los requisitos, además tú tienes que plantear algo muy interesante, tan interesante que te exime de una certificación laboral, ¿ok? Claro, porque uno mismo se está pidiendo. Porque tú mismo te estás pidiendo. Entonces, ¿cómo tú demuestras que tú tienes un proyecto que no necesariamente lo vas a ejecutar, pero tú tienes un planteamiento muy interesante? ¿Cómo lo vas a demostrar? A través de lo que llamamos el mérito sustancial e importancia nacional. ¿Y de qué se trata? El mérito sustancial o importancia nacional es demostrar a las autoridades de inmigración que tú, con base a todos los conocimientos que tú tienes, a todo lo que tú te has desenvuelto en tu área profesional, tú cuentas con los conocimientos y además los puedes evidenciar con todas estas pruebas que acabamos de mencionar como ejemplo, y además tú estás planteando un proyecto futuro que por ejemplo, puede generar empleos, pueden impactar a nivel nacional, no solamente en el estado donde tú estás introduciendo la petición, puede, por ejemplo, generar nuevas, no sé, una investigación muy interesante que va a impactar, que va a generar empleos, algo ventajoso a nivel cultural, social, o sea, que tú presentas un proyecto efectivamente de interés. Entonces, al despertar ese interés en las autoridades de inmigración, entonces ellos dirán, ok, mira, realmente esta persona cuenta con la capacitación, las habilidades y este proyecto efectivamente. Queremos tener a esta persona en los Estados Unidos, nos interesa y le otorgamos la residencia permanente, porque ese es el objetivo de este proceso. Vamos a ver, muy bien, vamos a ver también las ventajas de este proceso, lo tenemos, ahí están. Por favor, coméntanos las ventajas de este proceso. Bueno, este proceso es espectacular, de verdad me atrevo a mencionarlo, porque las ventajas son, digamos, de los procesos que ofrecen mejores ventajas, de los procesos de inmigración aquí en los Estados Unidos. Por un lado, la obtención de la residencia permanente, o sea, es la misión de esa green card tan soñada que tienen todas las personas que están en un proceso de inmigración en los Estados Unidos, y no solamente para ese beneficiario, sino también para su cónyuge, para su esposo, esposa e hijos menores de 21 años. Entonces beneficia al grupo familiar. Una vez concedida a la persona, al aplicante, se extiende al grupo familiar. Sí, a los familiares inmediatos. Importantísimo. Efectivamente, sí. Hay algo que también nos llama la atención, que no requiere patrocinante u oferta de empleo. Exactamente, por eso se llama National Interest Waiver. El waiver es la exención de un requisito que generalmente, habitualmente, tú para poder obtener una residencia permanente a través de una categoría de visado de empleo, generalmente tú necesitas un patrocinante, es decir, una compañía que haga una solicitud ante las autoridades de inmigración para que a ese empleado extranjero se le conceda la residencia permanente. Entonces tú ahí tienes un sponsor y requieres pasar por un proceso de certificación laboral que es bastante extenso, que dura aproximadamente 2 años. ¿Okay? En este caso, ¿cuánto duraría el tiempo de este proceso? Bueno, básicamente sí depende mucho del tiempo en el que, digamos, el beneficiario logra tener todos los soportes, pero una vez que tú cuentas con toda la documentación, más el tiempo de preparación, la I-140, que es la planilla, digamos, que utiliza, que debe llenar ese beneficiario para pedir esa residencia permanente, tiene inclusive un pago, digamos, que se entiende como una habilitación y tu caso puede ser decidido en 45 días. O sea, tú puedes obtener respuesta del Servicio de Inmigración en un plazo de 45 días. Interesante. Y lo otro que me parece interesantísimo es que no requiere inversión. No requiere una mayor inversión. ¿Por qué hablamos de que no requiere una inversión? Porque hay visados, por ejemplo, la visa de 2 de inversionista que requiere una inversión generalmente superior a los $80,000 a $100,000. En este caso, ¿qué costo va a tener ese beneficiario? Va a tener pues los costos de esa persona que le prepare el proceso, generalmente lo preparas con un abogado o con personas que están capacitadas para realizar la preparación de este trámite y pues los honorarios de inmigración que no son muy altos, ¿no? Claro, y lo que entiendo que no requiere inversión es que como otras visas que requiere que sea inversión de $1 millón. Sí, no, hay visados que requieren una inversión muy alta. Ahora, quisiera que nos comentaras los temas de porcentaje de aprobación, ¿no? Okay. Y el porcentaje de aprobación STEM, y nos explicarás eso, ¿no? Sí. Primero el porcentaje de aprobación. Porcentajes de aprobación, digamos, sí. Vamos a analizar un poquito lo que son los porcentajes en los últimos 3 años, en el año 2021, 2022 y 2023. el porcentaje de aprobación ha ido cambiando. Por ejemplo, en el año 2021 se aprobaron 9.650 casos, ¿ok? Eso ya son aprobaciones y eso representó un 86% de 100 casos, ¿ok? Sí. Un 86% de aprobaciones, un porcentaje bastante elevado. Luego en el año 2022, como podemos ver, el porcentaje de aprobación subió a un 90%, es decir, fueron aprobados 19.090 casos en el año 2022. Luego en el 2023 vamos a ver que hubo una disminución del porcentaje de aprobación. Sin embargo, básicamente se duplicaron las peticiones entre el 2022 y 2023. Entonces, aún como cuando vemos en este gráfico que se aprobó fue un 80% de las peticiones fueron muchas más aprobadas, fueron 31.750 casos aprobados. Esto es un procedimiento que año a año va subiendo muchísimo el número de peticiones, ¿ok? Y la siguiente gráfica que corresponde al porcentaje de aprobación STEM, quisiera que nos explicaras qué significan esas siglas. Ok, sí, el porcentaje de aprobación en el campo de los STEM, ¿qué es el STEM? Es profesiones o personas que se han desarrollado en el campo de las ciencias, de la tecnología, de la ingeniería o matemáticas, ¿ok? Hay una, digamos, como una preferencia por parte de los Estados Unidos en las aprobaciones de personas que se dedican a estas áreas. ¿Por qué? Porque hay una deficiencia de este tipo de profesionales, profesionales de las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces, digamos que el porcentaje más alto de todos los casos que se introducen son los que están en estas áreas específicas, ¿ok? Como podemos ver, los porcentajes suben respecto a los casos anteriores en donde estaban considerados otras categorías, tipos de trabajo o tipos de profesionales. Mira, muy interesante lo que nos muestra Alexandra Morales. Vamos a hacer varios programas sobre este tema de inmigración. Con esta experta tenemos muchísimas preguntas relativas a este campo. Nuestra, digamos, cobertura internacional nos permite difundir con expertos como tú esta importante materia, hacerlo de la manera más profesional y experta, es la misión de este programa y entiendo que es la misión también. Así es. Como profesional que Alexandra Morales tiene. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias a usted. Y bueno, seguiremos haciendo este tipo de programas con las materias de leyes en términos generales, sobre todo aquí de Estados Unidos y del mundo. Y como siempre decimos, obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien.